Bhuta Bhuta Bhuteswaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी चदरिया पांच तत्व की पूनी नौ दस मास बुनन को लागे नौ दस मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी भक्त प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी चुनरिया भक्त प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जी जीनी रे जी जीनी रे जी.
Bueno, el último día del mes de los tontos. Bueno, creemos que somos muy inteligentes, pero este virus invisible nos hace parecer a todos unos malditos idiotas. Así que un pequeño poema para ustedes. El tonto. A fool is a fool, being too full and unable to receive or perceive, and hence a fool. A fool is a fool, being too full and unable to receive or perceive, and hence a fool. To be a fool is not cool, but everybody is somebody's fool. Bueno, todo el mundo tiene que vivir. Hay un mes entero para los tontos. Se está terminando. Mejor que nos hagamos inteligentes. Ahora. Bueno, comparada con la mayoría de las otras naciones que están pasando por las dificultades. La India lo está haciendo bien. Muy bien, diría. Considerando la densidad de población, muy bien, y esta relajación parcial va a ser un poco difícil, pero estos la gente de India sentirá nostalgia si no hay una cierta cantidad de caos. Pero se han comportado de manera tan disciplinada. Fantástico, la mayoría de ellos. Por supuesto, tenemos nuestra parte de pero en gran parte muy bien. Cuando situaciones como esta, tiempos desafiantes, ya sea que venga en términos de calamidades naturales, guerras o cambios a veces en el terreno y en la atmósfera, o así pandemias, cuando llegan, ahí es cuando la mayoría de los seres humanos se sienten inadecuados para manejar aspectos simples de la vida. Esta incapacidad puede convertirse no solo el dolor de este periodo, puede convertirse en un dolor de por vida. Veo a mucha gente que ha pasado por situaciones como de guerra, no como de por guerra, situaciones de guerra, donde ellos todos los días vivían bajo la amenaza. Podías morir en cualquier momento. Las cosas explotaban por todas partes. La gente caía muerta por todas partes. Pero de alguna manera no te alcanzó. Pero después de 20 años, su reacción a ciertas situaciones sigue siendo desde ese recuerdo. Puede que no recuerden conscientemente, pero ya sabes, responderán con ese tipo de memoria dentro de ellos. Ese karma es tan fuerte, de miedo y mortalidad inminente. Y una sensación de absoluta impotencia, sintiéndose totalmente inadecuado en esas situaciones, porque cualquiera lo estaría, nadie está por encima de esas situaciones. Pero el problema es que vive. Muy pocos seres humanos pueden dejarlo a un lado. La mayoría de ellos lo llevan toda una vida. No tiene siquiera que ser algo tan grande como la guerra.
alguien fue asaltado, alguien fue atacado, o sufrieron un accidente horrible, pero sobrevivieron. Cuando se le presenta cualquier tipo de situación desafiante en su vida, tienden a responder desde esa experiencia. Estoy bromeando, pero tenemos muchos amigos libaneses aquí. En caso de que actúen un poco locos, debe ser amable con ellos porque han pasado por una mala guerra. ¿Es esa una persona libanesa riéndose? Oh, sí, entonces está bien. Entonces está bien, tú puedes reírte. Los otros no pueden reírse de ello. Porque la guerra no es... Mira, la India ha visto algunas guerras. Bueno, los estadounidenses han visto muchas guerras, pero siempre luchan sus guerras en otro lugar. Para los indios, la guerra se pelea en la frontera. No se pelea aquí en la ciudad de Coimbatore. Pero hablo de una guerra que ocurrió alrededor del lugar donde vives. Creo entre nuestra gente que está aquí, son en gran parte los libaneses los que han pasado por esa experiencia, que la guerra ocurrió en sus pueblos. Estás sentado aquí en tu casa, el edificio de al lado se derrumbó, justo delante de ti con una gran explosión. Esto es algo de lo que han sido testigos, y esa experiencia está muy arraigada. Así que esta situación de virus, para aquellos que se exponen sustancialmente a esto, o continuamente toman noticias e información, casi que lo vives en tu mente, de cualquier manera que suceda. Esto no debería dejar un daño a largo plazo, más bien debería fortalecerte. Porque también es cierto, muchas personas que han estado en batallas y la muerte es inminente todo el tiempo, cuelgas de un hilo. En términos de situaciones por las que los seres humanos pueden pasar, una batalla es la situación más extrema. Estando en esa situación, mucha gente saldrá temerosa y dañada de por vida, pero muchos otros salen muy fuertes, estables y equilibrados, sabios como los sabios. La gente que ha pasado por guerras salen así también. Así que es importante, cuando llegan tiempos desafiantes, ¿cómo somos? ¿Qué es lo que hace que una persona pase por tiempos difíciles sin esfuerzo? ¿Qué es lo que hace que la misma situación aplaste a otra persona? No hablo de daño físico. Bueno, si el virus me llegó a mí o a ti y pasó algo más, eso es otra cosa. Pero lo que sucede mentalmente, psicológicamente, emocionalmente. Una dimensión de esto es, solo me refiero a una dimensión, porque hay gente, pero ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de aquello? No vamos a pasar por eso hoy, porque es el último día del Día de los Tontos, el mes de los tontos. Manejaremos solo una dimensión, porque esto es todo. El problema de la vida es esencialmente, la gente no aprende a manejar un solo aspecto de esa vida, tampoco de manera adecuada, pero saben de todo un poco. Leen las escrituras, leen los periódicos y, por supuesto, las redes sociales. Saben algo de todo, pero no saben cómo manejar un solo aspecto simple de sí mismos. Si supieran cómo manejar su cuerpo, manejarían a este de una manera. Ese sería tu karma yoga. Si supieras cómo usar tu cuerpo para manejar situaciones desafiantes, esa sería una manera. Si supieras cómo usar tu intelecto en una situación desafiante, esa sería otra manera. Si supieras cómo usar tu emoción, eso sería otra manera. Si supieras cómo usar tus energías, eso sería una dimensión completamente diferente. No aprenden ni una sola manera. Saben un poco de todo. Hoy en día, especialmente los tiempos desafiantes, no estoy diciendo esto con ninguna desconsideración, pero es a la vez divertido y angustiante ver
que casi en cualquier lugar y en todas partes, todo el mundo está propagando su propia meditación. Escucha el sonido del agua y estás meditando. Escucha la brisa y estás meditando. No digo que no sea bueno. Todo lo que digo es, todo esto se está convirtiendo en meditación. Déjame poner esto de una manera. Esto es algo que todo el mundo puede hacer. Esto es algo que todo el mundo tiene el poder de hacer, pero la mayoría de la gente no lo usa. Hay algo llamado proceso de pensamiento, que para la mayoría de la gente siempre está hiperactivo o fuera de control. Esta es una dimensión de actividad dentro de ti que puede darte comprensión. La comprensión no es una fuerza definitiva, porque la comprensión sucede a partir de una cantidad limitada de datos que tenemos. Por esto, nuestra comprensión del virus cambia cada día, porque llegan unos pocos datos más, cada día nuestra comprensión cambia. Bueno, esto ha sido el camino de todo el proceso científico. A medida que llegan más datos, nuestra comprensión cambia. A medida que llegan más datos, nuestra comprensión cambia. Está sucediendo por más de 100 años. Así que la comprensión no es un proceso definitivo, pero la comprensión, si comprendes algo, incluso en su posibilidad limitada, incluso si tu comprensión es limitada, en cierto modo has descifrado algo. Descifraste un aspecto de ello. Tú comprendiste qué se necesita para hacer que este árbol crezca bien. Esto no significa que has descubierto todo sobre este planeta. Es solo que entendiste cómo hacer que este árbol crezca bien. Así que eres un exitoso agricultor de cocos. Y tu vida se vuelve confortable porque entendiste lo que se necesita para hacer que un árbol de coco crezca lo mejor posible. Tal vez muchos de ustedes no tienen ni idea, caminan bajo los árboles de coco todo el tiempo, pero probablemente nunca miraron arriba. Tampoco te sentaste bajo el árbol de coco a meditar. Debes intentarlo. Hay muchas posibilidades de iluminación. Sí, porque cada árbol tiene mínimo 60, 70 cocos. Así que, coco y coco. Podría haber una fusión. Pero los que están en eso, tal vez ellos tampoco, muchos de ellos no saben. Por ejemplo, todo el mundo piensa que Kerala significa coco, porque han visto los folletos turísticos. Árboles de coco. Pero sí hay árboles, crecen en la arena, en las playas, y la gente ha hecho plantaciones de eso también, pero en promedio. Hoy estos promedios pueden haber cambiado un poco, estoy hablando de otro tiempo. En promedio, un árbol en Kerala da alrededor de 60 a 70 cocos por año. Un árbol en Tamil Nadu da entre 80 a 100 cocos. Ese promedio en Tamil Nadu, sé que ha subido ahora. Un árbol en Karnataka da entre 180, 200 a 225 cocos, dependiendo del agricultor. Un árbol en Bengala da hasta 225 a 250 cocos. No son especies diferentes, es solo una comprensión diferente. Así que digo de manera similar, si eres un coco, lo siento, si eres un árbol de coco, ¿cuánta cosecha esto generará? Depende de un poco de comprensión de cómo funciona esto. Si no entiendes esto, si no descifras esto dentro de ti, esto es lo que lo hace funcionar. Entonces, este es un árbol poco productivo. Entonces, cuando lleguen los tiempos desafiantes, esto se sentirá terriblemente inadecuado. Cuando todo es cómodo, puedes pavonearte como, ya sabes, el rey de la selva, ese tipo de pavoneo.
Pero cuando llegan los tiempos desafiantes, las cosas caerán en su lugar. Esto siempre sucede, que en muchos países a lo largo de la historia esto ocurre. Cuando se presentan situaciones realmente desafiantes, el liderazgo cambia simplemente así, sin que se diga una palabra, simplemente porque los que están allí como líderes, por selección social, se hundirán. Aquellos que son competentes se elevarán. Cuando las cosas son cómodas, la gente o la sociedad no permitirá que tal cosa suceda, porque por puro privilegio, muchas personas se convierten en líderes. Pero cuando llegan los tiempos desafiantes, la competencia es lo único que elevará a la gente. Los que están allí por privilegio se hundirán naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer dentro de ti mismo? Una cosa importante es, siempre que no puedas averiguar algo por lo que es ahora mismo, no sabemos exactamente qué es este virus. Llegan trozos y pedazos de información. Inicialmente pensamos que solo toseríamos, solo tos seca. Si tienes una pequeña flema, no es eso. Después dijeron, no, puede ser que estornudes. Eso significa, algo saldrá. Después dijeron, puede que no tosas, estornudes nada, pero puede que aún así lo tengas. Ahora están diciendo, tu hígado podría fallar, tu corazón podría estar fallando, tu cerebro podría estar fallando. Eso es si todavía está intacto. Ahora dijeron, solo los niños menores de un año y la generación mayor de personas se verán afectados. La juventud no tiene por qué preocuparse. Después dijeron, no, la juventud también tendrá que preocuparse. Te hará si tienes esto, esto, esto y esto. Ese esto, esto, esto y esto cubre casi todo lo que es la vida. Después dijeron, los niños no hay problema. Los niños tienen inmunidad. Pero ahora dicen, los niños desarrollan un tipo de síntomas completamente diferentes, distintos de los que desarrollan los adultos. Lo que es todavía no está absolutamente confirmado, pero muchos científicos de todo el mundo están empezando a decir, el síndrome de Kawasaki, que da un cierto tipo de problemas digestivos y estomacales relacionados y podría ser grave y podría haber inflamación alrededor del corazón. Esto le está sucediendo a muchos niños. Y sospechan es solo por este virus que está sucediendo. Entonces así nuestra comprensión va paso a paso. Así que esencialmente estamos en una situación en la que no tenemos el cuadro completo. Así que definitivamente este es un tiempo. Puedes entrar en pánico o deprimirte o ser derrotado o estar aterrorizado o petrificado o de alguna manera desmoronarte dentro de ti mismo. Este es un momento en el que necesitas brillar con la máxima energía. No puedes tener más comprensión porque esa es toda la información que hay. A menos que seas un científico y estás investigando profundamente ese proceso. Solo lo que sale en los canales de noticias, redes sociales o un periódico, esa es toda la información que tienes. Y ya sabes, en las redes sociales hay un montón de payasos que alargan el mes de abril durante todos los 12 meses. Que siempre tienen algo de placer al dar toda la información equivocada. Les da gran placer engañar a la gente. Hay personas así. Así que, definitivamente, no solamente tú y yo, incluso los que están en el trabajo estudiando, ellos tampoco tienen una imagen completa. Ahora dicen, es un virus. Ahora dicen, hay 10 variedades. Ahora estás luchando contra un rábana. Así que, cuando no hay comprensión y no hay lugar para comprender mejor que otra persona, bueno, con los mismos datos, algunas personas pueden tener un poco más de comprensión que los otros, pero aún así no hay espacio para extender su comprensión más allá de eso, porque los datos son limitados.
una cosa que debe suceder dentro de ti es, debes estar rebosante de energía. Si estás rebosante con niveles efervescentes de energía dentro de ti, entonces, aunque si no tienes comprensión intelectual, tu sistema, e incluso tú mismo, incluso en tu acción consciente, harás todo lo correcto sin siquiera saber por qué lo estás haciendo. Porque así como tu cerebro o tu intelecto es inteligente, también es el cuerpo inteligente. Cada célula del cuerpo es inteligente. También tu energía, también tu emoción, tienen sus propios niveles de inteligencia. Y la energía es la inteligencia fundamental. Está haciendo que todo suceda. Si lo mantienes a un cierto nivel de dinamismo y efervescencia, no hay la posibilidad de que hagas cosas equivocadas. Cuando digo cosas equivocadas, no se trata del virus. Esto se trata de ti. Estoy seguro de que no estás interesado en el virus o no eres un estudiante de virología que quiere saber sobre todos los virus del universo. Solo estás interesado porque podría afectarte. Así que tu interés es este. ¿Por qué tu interés es este? El aspecto fundamental de tu vida, o sea, las energías vitales, si las enciendes a lo grande, entonces verás el sistema funcionará de cierta manera. Sin siquiera pensarlo, harás las cosas correctas con tu sistema. Cuando haces las cosas correctas con tu sistema, harás las cosas correctas en la atmósfera circundante también. Pero si únicamente te basas en los datos en un momento como este, porque de todos modos tenemos datos limitados, esto sucedió. En un momento, Shankaran Pillai era un padre soltero. Tenía un bebé pequeño y la esposa. Y se preocupó mucho porque el niño estaba perdiendo peso. Entonces llevó al niño al médico y le dijo al doctor, «Doctor, mi hijo está perdiendo peso drásticamente día a día. El niño está perdiendo peso. Le doy suficiente luz solar, aire, agua». El médico le preguntó, «¿Pero qué tipo de comida le da?». «Oh, Dios mío, sabía que me faltaba algo». Nos faltan muchas cosas en este momento porque no tenemos suficiente información. Entonces, lo mejor que podemos hacer es mantener las energías efervescentes. Bueno, para aquellos de ustedes que invirtieron cierta cantidad de tiempo en su sadhana, esto será fácil, pero para aquellos de ustedes que no lo han hecho, que solo quieren mejorar cuando hay situaciones extremas frente a ustedes, para ustedes también hay un camino. Creo que Simha Kriya ya salió en alguna forma, ¿no es así? ¿Dónde está? Está en el video, Sadhguru. Está en el YouTube. Está en YouTube. Se llama Simha Kriya. Digo a aquellos de ustedes que no tienen ninguna otra práctica que hacer, es decir, ninguna práctica yógica que se ocupe de tus energías. Al menos 3 a 5 veces en un día haces esto. Verás, tus energías vitales serán efervescentes. Cuando tu intelecto no puede funcionar porque tu intelecto no puede funcionar sin la información necesaria, y en este momento no hay información necesaria, cuando no hay información necesaria, el intelecto se siente impotente. Cuando se siente impotente, desencadenará emociones de depresión, impotencia, reacciones frenéticas a las cosas. Si quieres detener esto, lo más importante es mantienes tus energías en una manera efervescente. Uno puede usar, esto puede ser difícil para enseñarte así en unos minutos, pero en este momento, esto puedes hacer no solo en este momento, en algún momento más tarde puedes usar esto en tu vida. Mira, el sonido. Ahora mismo el sonido, mi voz, es el sonido, la música es el sonido, los pájaros están haciendo sonidos. Cuando un proceso intelectual que descifra algo muy pequeño, digamos, entendiste por qué
el mango se cae. ¿Sabes? Fue un gran descubrimiento. ¿De acuerdo? Pero después de muchos cientos de años, después de que Isaac Newton lo viera, tú lo viste hoy y tú entendiste por qué el mango se cae al suelo, aunque es un fruto tan divino, no se va hacia el cielo, se cae al suelo. Si entendiste eso, en ese momento, si tienes un sonido clave que puedes usar, si el sonido y una cierta dimensión del proceso intelectual se juntan, habrá una explosión de energía, siempre. Es por esto que en esta cultura desarrollamos este proceso. Si te sientas, dice Shiva. Si te pones de pie, dice Shiva. ¿Ves algo bueno? Dice Shiva. ¿Algo malo? Dice Shiva. La idea es, cuando sucede un cierto proceso contigo, intelectual y emocionalmente, si le sumas el sonido correcto, habrá una explosión de energía en el sistema. Entonces, una serie de explosiones como esta, te conviertes en un proceso muy creativo. Ya sabes, la creación sucedió así. Big bangs. Entonces, si sigues creando bang, bang, bang dentro de ti, tu habilidad para crear, que tú seas un humano creativo, en cualquier pequeña cosa que hagas, se volverá una realidad viva para ti. Por lo tanto, lo mejor es si uno es iniciado en un sonido potente, que tú simplemente pronuncias ese sonido. No tiene que ser público, no tienes que decirlo en voz alta, esto no es una campaña. Esta no es una especie de campaña religiosa o algo que tienes que decirle a todos. Como hay algunas personas, si contestas el teléfono, dirán, ¿qué? Dirán, Hari Om, o dirán, Aum Namah Shivaya, o alguien dirá, Allahu Akbar, o alguien dirá, Jai Shri Ram. Esto es propagación, es su elección. No estoy hablando de que propagues nada. Estoy hablando de usar un sonido potente para fusionarnos con un cierto proceso intelectual o cierto proceso emocional o incluso un proceso físico, algo como sentarse, pararse. Hay un cambio completo en el sistema. Te sientas, ¿cómo funciona el sistema? No solo fisiológicamente, en el nivel de química, en el nivel de energía. ¿Cómo funciona? Y si te pones de pie, ¿cómo funcionará? Es completamente diferente. Entonces, cuando ocurre un cambio de esos, dices una palabra poderosa, consagrada, dentro de ti mismo, habrá una explosión de energía. Esta serie de explosiones, si las creas a lo largo del día, tu habilidad para crear se agrandará y no tendrás que alargar abril durante los 12 meses. Esta pregunta es de Vasini. Si uno tiene un profundo anhelo por la nada, y uno está haciendo todas las sadhanas y se está volviendo más vacío cada día, pero la experiencia aún no ha sucedido, ¿qué se puede hacer, Sadhguru? El vacío no llega a plazos. Porque el vacío significa aquello que no es. ¿Por qué el vacío es? Porque la plenitud no existe tal cosa, es solo una palabra. Si realmente lo observas, digamos, pondré $1,000,000,000 en tu bolsillo. No, no tengo tales planes, estoy recaudando fondos ahora mismo. ¿De acuerdo? Supón, solo para entusiasmarte, pondré $1,000,000,000 en tu bolsillo. Se siente muy lleno por un día, pero luego la ves a ella caminando con $10,000,000,000. ¿Los tienes? Entonces, de repente, tu bolsillo se siente vacío con $1,000,000,000. Luego, digamos, te pondremos otros 9. Tienes $10,000,000,000. Luego él camina con $100,000,000,000. De repente, nuevamente, se siente vacío. Así que tu bolsillo nunca puede estar lleno, no importa cuánto pongamos. Tomaremos tu cabeza. Cuando pasaste la primaria, te sentiste como, ¿qué más hay que saber en este mundo?
¿sabes? Entonces te dijeron, hay un maldito bachillerato. Y pasaste por esto, pasaste por esto. Luego te dijeron, al terminar el bachillerato, hay un examen público. Eso es todo. Si haces eso, este es el... Tus padres continuaron diciéndote, este es el aspecto clave de tu vida. Terminar el bachillerato es muy crucial. ¿Les creíste? Y terminaste tu bachillerato y te sientes pecho henchido y pensando realmente lo sabes todo. Luego, el día siguiente, comenzaron a molestarte. ¿A qué universidad entrarás? ¿A qué universidad entrarás? ¿Qué universidad? Creí que el bachillerato lo terminé. Todo perfecto. Te sientes campeón, pero no alcanza. Así, en cada punto, entonces, ¿cuánto pongamos en tu cabeza nunca se llenará? Bueno, inicialmente solo te enamoraste de una sola persona. Entonces, cuando te enamoras de una persona, sabes, ella produce uno, o dos, o tres. Después te enamoraste de todos ellos. Pero luego producen nietos como este, a quienes también amaste en realidad más que a este. Entonces, tu corazón tampoco puede llenarse. Vas a plazos estreñidos, eso es diferente. Si te enamoras de todo en el universo, aún no está lleno, aún es capaz de tomar más. Entonces tu bolsillo no puede llenarse, tu cabeza no puede llenarse, tu corazón no puede llenarse. Entonces la plenitud es una ilusión que persigues. No existe tal cosa. Pero el vacío es posible. Lo que está vacío nunca está parcialmente vacío. La plenitud es siempre parcial. El vacío es siempre total. Cuando algo está vacío, está absolutamente vacío. Entonces no haces eso en cuotas. Si tratas de hacerlo en cuotas, entonces tú nunca atraparás el vacío, porque nunca puedes atrapar el vacío. Esto sucedió un día. Una mujer tenía una vecina, otra señora del vecindario que también tiene más o menos su misma edad. Ambas tienen hijos. Entonces, por supuesto, esta mujer quería, ya sabes, alardear un poco. Ella dijo, compramos varios litros de aceite de oliva y empapamos a nuestro bebé en este aceite de oliva. Entonces la otra señora preguntó, ¿en serio? Debe ser muy caro, pero la calidad de su piel debe haber cambiado realmente. Entonces el hombre de la casa salió y dijo, no sé nada de eso, no hemos podido atraparlo hasta ahora. Así que no trates de atrapar el vacío. No puedes atrapar el vacío, no está en ningún lado. Pero es total. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me vacío a mí mismo? ¿Entiende esto? Si tomo un cubo, puedo vaciarlo sacando una taza tras otra. Si tomo un pozo, puedo sacar, ya sabes, sacar cubos y cubos y cubos y vaciarlo. Bueno, esa no es la forma en que sucede. Te vuelves vacío, no porque no tengas nada. Te vuelves vacío porque estás desposeído. No estás poseído por las cosas que llevas. En este momento estás poseído. Tu dinero, tu hogar, tus relaciones, tu Dios, tu religión, tus filosofías, tus romances, cualquier cosa y todo, todo te posee. Cuando estás desposeído, estás vacío. Así que este es el propósito de sentarse con los ojos cerrados, sin rezarle a alguien, sin llamar a algún Dios, sin nada, simplemente desconectarse, confinarse. Esto es, ya sabes, en todo el mundo, los gobiernos te están ahora iniciando en un proceso espiritual para que no estés poseído.
por lo que te rodea, estás simplemente solo contigo mismo. Pero, por supuesto, muchos de ustedes se comportan como si estuvieran poseídos. Cuando estás desposeído, estás vacío. De lo contrario, seguirás y seguirás. Digo, estás mirando en la dirección equivocada. Estás viendo unos pocos trocitos que has reunido en tu vida, si eso es todo lo que has reunido. Y piensas, si dejo uno, me volveré vacío. Está bien, dejo uno más, me volveré vacío. La gente va a Kashi. Es una tradición que en la antigüedad decían, cuando vayas a Kashi, debes desposeerte. No hay nada más. Todos los días ves cientos de cuerpos ardiendo allí, te sientas allí durante unos días o unos meses. Cuando vuelves, estás desposeído. No estás enredado con nada. Después la gente lo agrandó un poco. Debes dejar algo de dinero e ir. Debes dejar algo más e ir. En estos días dejan solo pavaki y se van. El calabacín amargo. De todos modos, no se lo comían. Así que dejan solo eso y se van. Debes dejar algo e ir. Así que dejé calabacín amargo porque no me gusta de todos modos. Esa no es la forma de dejar algo, porque estás apuntando al objetivo equivocado. Incluso si le aciertas, un disparo no va a desaparecer. Esto sucedió. Un día, Shankaran Pillai se acababa de casar. Así que lo volvió importante cuando regresaba de su oficina. Siempre se detenía en un restaurante y se aseguraba de comer razonablemente bien y luego se iba para la casa. Porque la casa era un experimento todavía. Entonces llegó a la casa y su esposa estaba... Tan pronto como llegó a casa, abrió la puerta, lo abrazó y lloró amargamente. Él preguntó, ¿qué pasó? Ella dijo, solo por ti. Pasé por tanto toda la mañana, he estado en línea, siguiendo las instrucciones de un cocinero, ya sabes, de un instructor, y preparé biryani de pollo para ti. Creo que quedó bien, pero el perro, nuestro perro, se lo comió. Solo fui a ducharme. Cuando salí, nuestro perro se lo había comido. Shankaran Pillai dijo, está bien, no llores, compraré un perro nuevo. Entonces, ¿cuál es su nombre? Vasini. Vasini. Si quieres volverte vacía, lo que se necesita es quedar desposeída. Hay métodos para eso. ¿Cómo hacerlo? No trates de vaciar una cosa tras otra, te tomará, incluso si pasas un millón de años, siempre encontrarás algo nuevo porque cómo lo acumulas, nunca sabes. Puedes deshacerte de esto, puedes deshacerte de eso, pero sigues acumulando otro tipo de cosas. Así que no vayas por ese camino, hay métodos adecuados. Deberías iniciarte en algo que funcione. En fin, hoy... Como parte del trabajo que está sucediendo en las aldeas, nuestros voluntarios están haciendo un trabajo fantástico y veo que los funcionarios locales, la policía y la aldea, los agricultores, todos aprecian enormemente a los voluntarios de Isha con la disciplina y el compromiso y el enfoque y la competencia con lo que están haciendo, se aprecia enormemente. Lo más importante es, más de 260 agricultores se han unido al movimiento ahora y también están trabajando con nosotros, proporcionando verduras gratis, insumos gratis, y todo. Pero al mismo tiempo, después, esto se ha convertido en un éxito. Ahora, muchas personas, trabajadores, migrantes que están atrapados en otras áreas diferentes, todos vienen aquí ahora porque la comida es buena y se les atiende bien, y hay también emergencia, hay camas en caso de alguna infección y cosas así. Así que están llegando muchos de ellos. Creo que ahora mismo estamos... A partir de hoy o de mañana en adelante, estamos atendiendo a más de 12,000 personas diariamente con alimentos. Entonces, como de costumbre, pido más dinero.
Y de todos modos, la pintura se puso a subasta. Creo que todos deberían estar al tanto de eso. ¿Cuál es el último número? 207.500.000 rupias. Bueno, es... Entonces, muy generosos de su parte, no están pagando por la obra de arte, están pagando por el servicio, por la campaña Beat the Virus, que nuestros voluntarios están haciendo. Ni por un solo momento estoy asumiendo están pagando por la obra de arte. Y realmente aprecio su generosidad. Ahora mismo está en 207.500.000. Todavía quedan unas pocas horas, unas 4 horas. Creo que quedan 4 horas más. Bien, quedan unas 5 horas. Hasta la medianoche hay tiempo para llegar a cualquier precio. Estarás apoyando a nuestros voluntarios para servir mejor y a más personas. Desafortunadamente, las zonas rojas, el confinamiento muy probablemente se extienda más allá del 3 de mayo, al menos hasta el 15 probablemente, o quizás hasta fin de mes. Y el distrito de Coimbatore es ahora mismo una zona roja, por lo que es posible que tengamos que continuar con esto durante los próximos 2 o 3 meses, probablemente esta distribución de alimentos. Incluso si el confinamiento desaparece antes de que encuentren empleo y puedan pararse por sí mismos, puede tomar entre 60 a 90 días. Por eso necesitamos tu apoyo. Muchas gracias. Te agradezco mucho, y a todos los otros que trajeron esto a este lugar, y a aquellos de ustedes que lo llevarán mucho más allá de esto en las próximas 5 horas. Muchas gracias.